Yo, familia, bienvenidos una semanita más, ya lo sabéis, en Clave de Rap, como cada viernes. Ahora mismo son las 9 en punto, 9 y 6 para ser exactos, totalmente en directo desde los estudios de Garra Music, el que os habla Safa, y esta semanita, hoy sí que sí, tengo a mi lado a mi hermanito Kyle. ¿Qué pasa, gente? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues tenía ganas de volver a estar aquí, ya sabéis, en el programa En Clave de Rap, el mejor hip hop. Y pues ya tocaba, ¿no? Acercarse por aquí, estar un rato haciendo compañía al maestro. Sí, porque me tenías totalmente abandonado, ¿eh? Hay que decirlo que me tenías un poquito abandonado aquí. Menos mal que teníamos hoy también, repite, mi hermanito Mariette, que nos ha montado la shisha aquí, haciendo un humito de este denso, bueno y fresco. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, compañero. Buenas noches, chavales. Bueno, Mariette, dinos qué sabor estamos disfrutando hoy en Clave de Rap, aquí en Garra Music, totalmente en directo. Pues estamos fumando Melon Blue de Starbucks. Yo, familia, bienvenidos una semanita más. Bueno, hoy hemos empezado un poquito tarde, ya sabéis, por problemas técnicos de montaje de shisha, que hoy tenemos también, como siempre, a nuestro lado al señor Mariette, que está ahí dándole a shisha, dándole al carbón. Y como ya sabéis, los que nos siguen en Facebook, ya sabéis que hoy tenemos un programita especial. Hoy tenemos a los Guay Niga. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, peña? Aquí estamos de vuelta. Hola, buenas noches. Vale, tenéis una nueva sección de... Decidme. Pues yo voy a traer una nueva sección de trap. Yo voy a traer musiquilla de hardcore, que es lo que pega. Yo, familia, bienvenidos una semanita más, ya lo sabéis, aquí en Clave de Rap. Hoy es lunes y a partir de ahora emitimos los lunes, ya que tengo un curro que hoy es mi día libre y así que nos iba a dejar sin hip hop, ¿no? Tenemos como invitado al señor Puto Fru. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Safa. ¿Cómo estamos, tío? Bueno, Putísima madre, hermano. Antes de nada, tío, para que te conozca la gente, aunque ya ha puesto un temilla de nosotros, ha hablado un poco de ti y tal... Voy a hacer una pequeña entrevistilla para que te conozcan más la gente y tal. Yo, familia, bienvenidos una semanita más a la emisión número 16. Hoy es lunes, ya sabéis que estamos emitiendo a partir de ahora los lunes por motivos laborales, ya lo sabéis. Tengo aquí a mi lado a mi amigo, compañero de micro también, Ruleti. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Muy a gusto aquí en el estudio, claro. ¿Y no quieres dedicar a alguien algo, yo qué sé, a gracias a alguien, a Tony, por ejemplo, que nos está escuchando, que lo sé, que Tony nos está escuchando? Tony Maroto, a mi colega y mi hermano mayor, claro que sí. Bueno, pues la gente ya te conoce y eso, porque yo también he puesto temas tuyos con Perucci, la maquetilla que sacamos así casi a medias de Matando el Tiempo y tal. Y te voy a hacer una pequeña entrevistilla, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, adelante. Yo, familia, bienvenidos una semanita más, ya lo sabéis. Estamos aquí en directo desde Garra Music, en Clave de Rap, cómo no, hoy es lunes. Ya estamos acostumbrados a las emisiones en lunes, ¿no? Y como siempre, bueno, como siempre no, como la semana pasada le gustó, hoy como no, tengo a mi hombre, amigo y compañero de micro, MC Ruleti. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí... A pasar un buen rato, ¿no? Eso. Un poco de hip hop, buena música, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, otra vez, otra mini sección, llámalo como quieras. Sí, ¿no? Una mini sección de colegas, amigos, ¿no? Eso es, de colegueo, bueno, y bueno, claro, con sus anécdotas, unas temillas. Yo, familia, bienvenido al estudio, bastante completo. Nos hemos puesto una mesita aquí. Ya veo la gente, ya veo las caras, me mola esto. Señor Ruleti, bienvenido, buenas noches, Ruleti, ¿cómo estamos? Muy bien, tío, buenas noches a todos, los radio oyentes fieles. Vuelve nuestro colaborador desde Bélgica, el señor Kyle, tío. Recién llegado, ¿cómo estamos, Kyle, tío? Buenas noches, familia, bienvenidos. Uy, qué voz, tío, ¿qué viene, de fiesta? A ver, es que has ido llegar y ves a el salto. Hostia, ya te oigo ya. Y he tenido una boda este fin de semana y la verdad... Vamos aquí a Shadi también, tío. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Desde Gandía, que vamos a hacer una entrevistilla y nada. Bienvenidos a la emisión número 22 de En Clave de Rap. Y doy la bienvenida a mi derecha aquí a señor Ruleti. Buenas noches a todos los oyentes. Estoy a la derecha, a veces estoy a la izquierda. Sí, tío. Hoy tenemos un invitado que viene desde Gandía.
Buenas noches, señor Sierra, ¿cómo estamos? Buenas noches, Safa. ¡Bendito Sierra! Bueno, yo, familia, bienvenidos a una misión más, tío. Un lunes aquí, a pie del cañón. Hoy sí que sí, a mi izquierda, el señor Ruletti, ¿cómo estamos? Yo muy bien, tío. Aquí, a gustísimo, con un compi... ¿Cómo se llamaba este compi? Ah, ¿cómo nos decía en el mensaje que nos mandó? Un tal Raúl tenemos hoy enfrente mía y a tu izquierda, ¿no, Ruletti? Eso es, a mi izquierda. ¿Cómo estamos de Doc, tío? Muy bien, gente, estamos aquí en Clave de Rap. ¿Estás a gusto? Claro que sí, estamos aquí entre hermanos. Dime cositas. Pues nada, estamos aquí, invitado por Safa. Y nada, venimos a contar un poco pues cómo está el panorama musical. Ya sí, no, a disfrutar. Te voy a hacer una pequeña entrevistita, que eso vendrá un pelín más adelante. Bueno, ¿cómo estamos, gente? Bienvenidos a la emisión número 25 de En Clave de Rap. Como siempre, un placer, el que os habla es Safa, emitiendo en directo, como siempre, desde Garra Music. Y bueno, ya estáis escuchando aquí, como siempre, a mi lado, el señor Ruletti. Buenas noches a todos, señores. Esos oyentes fieles. Hemos llegado tarde porque es verano y las cosas se complican. Y sabéis que esto es en directo. Tío, que hoy está todo grabado, tío, con la camaraca nueva que me he pillado, tío. Mira, saluda al objetivo. Y figuras. Bueno, ya lo veréis cuando suba el vídeo. Yo, familia, ¿cómo estamos? Hoy son las 9:30, como siempre, pasadas aquí, puntualidad máxima en Garra Music. Estás escuchando En Clave de Rap. Hoy es la emisión número 26, especial al señor Decker, que tengo aquí a mi izquierda, y al señor Rulo a mi derecha. Hola, buenas noches. Hola. Ese Decker ahí, bienvenido. Gracias. Hay que decir también que tenemos a dos energúmenos, que va. Tenemos a Kai, al señor The Dog. ¿Qué pasa? Buenas noches, The Dog. Buenas noches, Peñita. Y hola, que Kai. Buenas noches, un placer estar aquí otra vez, acompañándoos en esta velada de rap, aquí en el programa En Clave de Rap, con todos vosotros. Y bueno, empezamos con un temilla de vosotros antes de la entrevistilla, ¿no? De un tema de Clan Dispar titulado, a ver, el que tengo, Dirty Player. Dirty Player. G. Y luego que nos está escuchando Kike desde Dinamarca y ¿sí? Le molará que esté. Un saludito a Kike también. Un saludito para Pixir, que es el productor del grupo y que en breves está aquí con nosotros. Bueno. Y bueno, presentamos a Crazy Green. Como ya saben, los que nos siguen en Garra Music ya sabrán que tenemos como invitado a Crazy Green. Muy buenas y le vamos noches. A hacer unas preguntillas. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estás bueno. bien o qué? De puta madre, sí. ¿Sí? ¿Tú has sido el Medusa como el Riti? No, que va. Sí. Notición. De Doge en el Medusa. Claro. Le tiro el cuello, tío. ¿Qué pasa, Vico? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Aquí de puta madre, tío. ¿Sí, no? Me habéis sorprendido con este. Con este local, tío, y la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Llamado El Delito, buenas noches El Rubio, buenas noches Tesa, buenas noches Jacal y El Negro, que es el otro. Buenas noches, muchas gracias por traernos a Clave de Rap. Ahí estamos. Buenas noches, muchas gracias por irnos. Tenemos a dos artistazos del panorama de Valencia, a Charlie F y a Roland D. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿De puta madre? Puta madre. Buenas noches, señor Loren. Hola, buenas noches. ¿Os ha costado llegar al estudio? No, Loren en la carretera se maneja muy bien. Sí, ¿no? Casi igual que con los platos. Ya sabrá que tenemos hoy a unos invitados de la Capi. Tenemos un grupo de raperos llamados Zombie Crew. Buenas noches, Zombie Crew. Presentaros uno a uno. Buenas. Muy buenas noches. Yo soy Dante Bonsai. Bueno, yo soy Chopi. Wasa. Y yo soy Raznik. Bueno, hay que decir que aquí hay unos cuantos. Y bueno, los que nos siguen habrán visto ya la foto del Instagram, que hoy tenemos al señor En, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches. Lo que te decía, esto ya hemos empezado, tío, ya estamos. Así que no arrancaba, Joe, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más, un lunes más. Ahí va. Estamos aquí de Doj y yo, hoy no está el señor Safa. Llevamos el programa nosotros. Esperando. No, cabre del micro. Me han quitado el micro. Va, conéctaselo, por favor. Y nada, intentaremos hacer una misión lo más amena posible. No tenemos entrevistas. Vamos a saludar también al Mario. Tenemos al señor Manu también en las cámaras. Estamos trabajando para hacer lo posible en streaming, gente. Vamos a hacer un streaming breve, dentro de nada, pero
O huevo al año que viene. O está Manu diciéndome que está cerquita. Poco a poco. Sí, bueno, ahí. Pues nada, yo también tengo algo que decir. Felicitar a mi hermano el Kyle. ¡Hostia! ¡Felicidades, tío! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermano! Gracias, Peña, gracias. ¿Y cuántos haces, tío? A ver. Pues 34. ¡Ay, 34 primaveras! ¡Qué bonito! Yo voy a familia, bienvenidos una semanita. Bueno, una semanita no. Primero tengo que daros el feliz año nuevo, que hemos tenido un parón. Empezamos el primer año, el 2017, con buen pie, con el primer streaming, que ya tenía unas ganas locas, estoy hasta nervioso. Y bueno, sin más dilación, empezamos con el señor de Dog aquí a mi izquierda. Buenas noches, pasa, buenas tardes. ¿Qué pasa, chavales? Con muchas ganas ya de estar aquí en Enclave de Rap a darlo todo. La buena música a la gente, tío. La buena vibra. Y bueno, vibra. Aquí tenemos también al señor Guainiga. ¿Qué pasa, Cavi, tío? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos. Feliz año nuevo y ya estamos aquí de vuelta. A darle de todo. Y bueno, el señor Yavans. Hola, ¿qué pasa? Feliz año y a ver cómo sale esto. Con un buenas noches, que de eso, y buenas noches a Versus Enclave. Tenemos a Eden y al señor Ferry. Hola, buenas. Píllate el micro que tienes ahí, tu micro, tío. Yeah, buenas noches. Eso, acercaros bien el micro. Ok, aquí se me escucha bien, me imagino. Sí, así que empezamos hoy. Le decimos un buenas noches, buenas tardes, así al señor Katame. ¿Qué pasa, tío? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado, ¿no? Tenemos también a DJ Rubio. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Safa? ¿Cómo estamos? Tú ya, esto como casa, ¿no? Todo bien. Hoy tenemos al streaming, recordar mirar a la cámara. Y tenemos aquí también a... Pues sí. Muy bien. Está viendo ahora mismo la emisión número 57. Hoy tenemos pedazo de entrevista. Tenemos al señor Tarney y al señor Krem. Saludar, gente, tío. Buenas noches. Buenas noches, tardes. Ahí estamos, tío. Y bueno, como no, aunque no emitiera grabado, aunque sea Ibero Music, sí o sí tenía que salir. A mi izquierda tengo al señor Gus. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y aquí a mi derecha el señor Joan, alias El Lobo. Buenas noches. Yo, familia, bienvenidos a una emisión más de Enclave Rap, emisión número 69. Hoy tengo a full el estudio, estamos estrenando la camarita y bueno, tengo a mi derecha al señor Ruletti. ¿Qué pasa, Ruletti? Buenas tardes a todos, mirando a cámara. Bueno, a mi izquierda tengo al señor Crazy Cream y más a mi derecha tenemos al señor Nick Hewitt. Al micro, Hewitt. Bueno, hablar un poco para ir a... Y bueno, como ya sabéis, tengo aquí a las cabezas parlantes de Oasis 464. Empezaremos con Elder, a mi derecha. El Embaca White, ¿no? No voy a triunfar porque soy blanco, lo sabéis. Bueno, y aquí a mi izquierda, el señor Cojo Manteca, ¿no? Tío, Cojo Manteca. Para dejar de ser Cojo Manteca. Hostia, fallo del micro. Sí, sí. Ahora mejor. Me oigo. Que me queda una semana para ser solo un Cojo Manteca. Ya sí, el sábado me quito esto. 400 personas creen que te llamas el Cojo Santa Manteca. Sí. Pasa de Doc, tío. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Increíble, pero cierto, ¿no? Sí, sí. Está de Doc aquí. Después de meses. Sí, ¿no? Ok, y el señor Ruletti, ¿no? Otra vez, con una semana más. Ahí estamos. Con la cuenta atrás. Y aquí a la izquierda, ¿quién tenemos aquí, tío? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Señor Malega, ¿cuánto tiempo, tío? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Malega. Yo, familia, bienvenidos a la emisión número 84. Como siempre, mi mano derecha, el señor Ruletti. Buenas tardes, noches, como siempre. Puntuales, como siempre, ya sabéis. Sabrá que hoy tenemos a los chicos de Sample, así que... Yo, familia, ¿qué pasa? A mi más izquierda tenemos al señor Garry. Ahora, ¿lo pinchas o no lo pinchas? Ahí estamos, tío. Pilla el micro. ¿Qué pasa, tío? ¿Pasa, tío? Y a más izquierda todavía, el señor San Juan, pilla el micro también, claro. Yo. Bueno, familia, perdonad por esto, pero nos han chapado la misión, tío. El chico nuevo, tío, nos ha dado cuenta, y nos han chapado la misión por el tema, tío. Y hemos tenido que volver a reiniciar, tío. Y nada, tío, retomamos la emisión 88. Una lástima porque había muchos seguidores, estaban todos ahí. Disculpa, Safa, ¿emisión has dicho? Sí. ¿88? Chavales. El 88, el año que nací, el día que empiezo aquí. Bueno, esto es el destino, hostia, tío, es una señal, esto tío. Es una señal de que puede durar por lo menos 29 años que tengo yo. Yo no quiero decir nada de años.
Yo, familia, como ya sabréis, tengo aquí entrevistilla. Hoy es sábado, tío, para nosotros, para vosotros es lunes, esto está grabado, tío. Y aquí en Enclave de Rada tengo aquí a un pedazo de grupo que se van a presentar ellos solos. Aquí a mi derecha está Nervión, encantado. ¿Y yo, mi izquierda? Sí, ¿qué pasa, Safa? Me llamo Cristo y esto es In Extremis. Ahí estamos, tío, pedazo de grupo In Extremis. Está completo aquí el señor freestyler Juanra, tío. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Y por qué estás aquí? asustado, tío. Hostia, ¿cuál era la primera? Bueno, no, preséntate un poco, tío, ¿quién eres? Bueno, me presento, mi nombre es Juanra, Juan Ramón, como bien la gente quiera, y yo vengo de un pueblecito de La Ribera, de Guadasuar. Bueno, hay que decir que hoy venimos de pintar, por eso está aquí Tardor, y hemos aprovechado que está aquí para hacer la entrevista y el chaval no tenga que venir desde claro. Deña. Hoy es sábado, para nosotros, para vosotros lunes. Pero... Claro, bueno, buenas tardes Tardor, preséntate, de dónde eres y todo eso. Bueno, muchas gracias antes de todo, y soy Tardor, soy de Deña. Y ahora mismo estoy estudiando en Madrid. Familia. ¿Qué pasa, peña? Estamos aquí en el Serial Artist y hoy nos acompaña el artista del mundo del tatu, Kingsley Hayward, que nos viene desde Londres expresamente para nosotros. Yo, familia, bienvenidos a la emisión número 107 de Enclave de Rap. Es que lo sabía, es que me lo olía, tío, es que lo sabía. Y tú también lo sabías, ¿ah, Mariette? Que lo sabía, tío. Es que son todos unos mierdas, tío, es que lo sabía. Y mira que se lo he dicho a él, se lo he dicho, me va a hacer alguna jugarreta de esas de esperarse. Lo hemos dicho. Y yo, me cago en... acabamos de empezar ahora mismo, tío. Estaba esperando que empezase para entrar. ¡Ah! Yo bueno. ¿Y cómo ha entrado? Buenas. Llevo un rato ahí esperando a que empiece. ¡Ah, por la batería! ¡Cámara pequeñita! ¿Qué te dije yo? El año pasado vino el Mariette y me hizo una... Buenas, una semanita más al programa número 107 de Enclave de Rap. Yo, familia, ahora sí que sí, arrancamos la emisión número 110, aquí, como siempre no, como no es costumbre, a full. Señor Rulete, ¿qué pasa? Buenas, ahí el señor... En Sicario aquí al micro. ¿Has venido como en Sicario o cómo? En Sicario, tranquilo. Vale. Señor de Doc, la bestia canina para todos esos frenes. Una cosita, ese temita de intro que estaba sonando. Está Mini Doc también ahí, muy buena. Y lo que estaba diciendo el señor Kyle, tío, que estaba pasando, que estaba sonando por ahí. Está sonando ahí de fondo un temita ahí que me he escuchado yo ahora ahí en la intro y estoy flipando, loco. Tema es exclusivo para los oyentes de editado y producido en Garra Music por estos cuatro elementos que estamos aquí. El tema está claro, se llama Enclave de Rap y sí. Va dentro del disco famoso ese. Yo, familia, qué ganas tenía de emitir un lunes, emisión 119. ¿Qué pasa, mano derecha, Ruletti? ¿Qué pasa a todos? Buenas tardes, recién llegado de las costas de Denia. Sí, que ha hecho tarde el tío, más rojito que nunca. Bueno, a mano izquierda, tío, se estrena, tío. Estreno, tío, Abel. Ya tocaba. Buenas tardes a todos. Hoy toca un poquito de baile. Ahí estamos, para la gente. Ojo, para la gente como yo, inculta en el mundo del baile del hip hop, pues va a molar muchísimo, tío. Sobre todo el último. El último me encanta. Hay vídeos muy buenos. Ya, los habréis dado cuenta, tío, que tenemos un careto nuevo aquí, tío. Careto nuevo, troncos. Señor Zeki Nash, acércate. Zeki bueno, Nash. Zeki Nash. De la casa Producciones, chavales. Ya os hemos hablado mucho de él, ya lo conocéis. Aquí lo tenéis, miradlo. Bueno, que te han puesto ahí. No os masturbéis mientras me observáis. ¿Ahora? Ahora sí, Manu, saluda. Remy, hola. Saluda. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Está detrás ahí el tío Gilito. Bueno, ya que no se levanta el tío Gilito, pues me levanto yo, ¿no? Y se la doy yo. Va, che, vamos a hacer la entrega al llorón del Ruletti. ¿Qué pasa? ¡Ey, Siame!
Totalmente en directo, familia. Hay una... Na 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 na. Hostia, como Chanela por el parque Ruletti con ropa nueva. Yo, familia, parece que no, pero sí, estáis en Enclave de Rap, totalmente en directo, estrenando Croma. ¿Qué pasa, Ruletti? ¿Qué pasa desde Garra Music? Programa número 137, estrenando, tú lo has dicho, Croma, no Cromwell, Croma. Es que suscribiros, darle al like ahora más que nunca, porque ya no emitimos todos los lunes, o sea que iremos variando, aunque la emisión 157 será lunes. Así que, como ya podéis comprobar, hoy tenemos mano izquierda, increíble pero cierto, el señor Mala Sombra, tío. Buenas a todos. Gracias por invitarme, ¿qué tal? Gracias por invitarte, dice. Hostia, si llevo media vida invitándote, tío. Y hoy porque, mira, ha tocado la flauta, ¿no? Así ha sido, mira, ha bajado el flautista la Melín, por fin, ¿no? Ya era hora, ahí las cavernas, sí, señor. Y bueno, también tenemos más hacia la derecha un energúmeno, ¿no? Señor Caldeguero, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, compañeros. Un placer volver a estar aquí después de ya no sé el tiempo que hacía. Un saludito a toda la peña y, como ya sabréis, tío, pedazo de entrevista que tenemos hoy. Ya los estáis viendo por ahí detrás, tío. Calibre 50, el señor Ras y el señor Nervioso. ¿Qué pasa? Saludar. Hola, hola. Ahora sí. Ey, hola, ey, ey, uno, ey, ey. Baja un pelín la instrumental. ¡Hey, yo, familia! Bienvenidos a emisión 173 de Enclave de Rap, las 8 y 21, súper tarde, mano derecha, Ruletti, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes a todos, buenas tardes. ¿La presentas a tú, todas, no? A todas. ¿A todas? A nuestra izquierda tenéis a Andrea. ¡Hola! Chica nueva en la oficina. Nueva sección estrena. ¿Cómo se llama tu sección? Se la ha olvidado. ¿Sabes? La conciencia. Ahí estamos. O sea, los mejores letrones, ¿no? Con significado. Hombre, esa es la intención. Esa es la intención, ¿no? Que haya sentido en lo que se dice. Exacto. Y bueno, bombazo, ¿no? Ahí estamos. Habéis visto una promo que es del señor Zeco de la Casa Producciones de un festival donde estarán. Ojo, porque la gente que lo sé, que no lo sepa, tío, hoy tenemos entrevista a Don Luca Mac y F. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Ahora sí ya podéis desmutearos y hablar todo lo que queráis. Ahora sí que sí, mi gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Ya lo he dicho, entrevista hoy con Raso, que lo veis ahí arriba. ¿Qué pasa, Raso? Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros, chicos. Sí, yo creo que te acercarás más al micro. Tiene que estar ahí. Ahí se queda. Escucha, que se puede hacer así todo, ¿eh? A ver, si te lo puedes poner un poquito más. O sea, no se podía levantar, ¿no? Esto no se levanta más, ¿no? No. Ay, mierda de soporte, has comprado, ¿eh? No. Bueno, hablaremos del disco de Cubo de Rubik, top 1 en HH Groups ya, tío. ¿En cuánto? ¿En 24 horas? Menos de 24, parece ser. No sé. Joder, mira, lo dice así con una forma de... Madre mía, bueno, lo que tiene el BC en HH Groups, ¿no? Triunfas como la Coca-Cola. Bueno, yo, familia, ¿qué pasa? Un puto lunes más aquí, 46 conectados. Bienvenidos a la última emisión, 188. Clickbait, ¿cómo os he engañado? ¿Qué va? Es la última, familia. Bueno, lado derecho. ¿Qué pasa? Buenas tardes. La última de lo que veis. De lo que veis, hemos puesto croma antiguo. ¿Qué va? Original. Esto es pared, chavales. Nos vamos. Me acuerdo cuando era un chavalín. Pitaba yo el clave de rap. ¿Qué va? Me lo pitó el Remy, pero se lo dije yo que viniera aquí. Que eso también cuenta. Hoy en la foto que he hecho de promo es del 2016. Ya te que digo. Hacíamos el programa desde allí. Sí, éramos jovencitos ya. Teníamos pelo. Teníamos pelo hoy. Por ahí, así que nada más y nada menos tenemos hoy entrevista. Claro, tío, hoy tenemos entrevista con The Hanton, que aparezca ya The Hanton, hostia. ¡Ey! Ahora sí, tío, que lo tenemos ahí, ¿qué tal? Tío. Perdona, sí, tío, pero sí. Ya sabes, tío, que en clave de rap, los tíos de en clave de rap, yo no sé quién son, pero son uno, no son serios, tío. Yo ahí no me... Perdona, que estoy mirando ahí a la cámara. Que qué grande. Tengo que mirar ahí. ¡Ey, yo, let's go, bitches! Ahora sí que sí, espero que se escuche todo, a ver si se escucha la instrumental por ahí. No la he puesto por ahí, me dice el pinganillo, pero buenas a todos, tío. Ahora mismo son las... super tarde, las 8 menos 20, totalmente en directo desde Enclave de Rap, Garra Music, como siempre. Así que, mano derecha, ¿qué pasa, Ruletti, tío? ¿Qué pasa por ahí? Buenas noches, buenas tardes, casi noches. Te cargaste bueno. El programa, lo sabes que te cargaste el programa de la semana pasada, ¿no? Tú, estás cerrado por tus temas, seguro.
No, 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 por el tuyo, fue por el tuyo. El final, nos lo chaparon en el final. Ojo, ojo, porque no estamos solos. Hoy no hay entrevista, pero yo está de vuelta, señores y señores. El señor Kai Delguero, ¿qué pasa, Kyle, tío? Muy buenas tardes a todos. No os habéis fijado esto, pero aparte de la entrada era para que os dieras cuenta de que ojo con los cascos inalámbricos y el micro inalámbrico que me tiene el Kyle. O que podemos andar y podemos trapear y delinquir y no nos enganchamos con los cables. Y bueno, es que no, parece ser no. Nos han cortado la emisión. Pero es que no lo tengo muy claro porque no nos han enviado nada. Esto es ya el final de mensaje directo, el final de la emisión 195. Vale, no voy a hacer caso, tío, de Isa va a despedir el programa de pie, pero ya que lo pedís, pues bueno. Es que, pues bueno, esto es lo que hay cuando no está el ruleti y puedes explayarte y hacerlo pues, muchísimo más grande, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces, pues, si os ha molado esta emisión 195... Por el culo de la Inco. Eso lo ha dicho Manu. Así que, familia, un placer, tío. Vosotros también, buen sábado. Nos vemos el martes, tío. Y ya está. Buen programa, familia, tío. Me siento en mi asiento. Y ahora despido el programa desde aquí. Porque esto es lo que más me mola de Enclave de Rap. Que... Y tener dos cámaras, tío. Que esto es lo que hay. Yeah. Muchísimas gracias a esos 11 que están aguantando. Y... semana que viene, que es el martes, motherfucker, 196. Hala, todos pa' casa. Ahora sí que sí, motherfuckers. Yo, familia, bienvenidos a una nueva emisión. Emisión 196 de Enclave de Rap, como siempre, desde Garra Music. Represent la familia Crownwear, como no, la ropita del barrio. ¿Qué pasa, mano derecha? ¿Qué pasa, Bray? Buenas tardes a todos. Esta semana sí, ¿no, Rulet? Bueno, como siempre, detrás de las cámaras tenemos a Manu Saun. Buenas. Ahí estamos. Familia, sois 15, compartir, darle al like y hacerlo esto mucho más grande. Pero, ojo, la semana pasada, bueno, el sábado pasado dijo que tenía ganas yo de estrenar una cosa y para estrenarla, ¿cómo no? El hombre Kyle Mejide. Se cae, ponme la general, porque quiero que vean los pedazos sonfancitos, tío, que tenemos ya. En teoría esto ya será el setup oficial de Enclave de Rap. ¿Van bien o qué? Muy guapos. Sí. Hostia, ha habido una toma que me ha parecido el Kyle, el Berto. Ah, Alberto. Sí, bueno, tío. Ponle la principal para Kyle, que tiene el primer plano y todo. Sí, tiene el primer plano, pero es totalmente inverso, ¿no? yo, motherfuckers, tío, bienvenidos una semanita más. Bueno, sí, una semanita más, sí, porque la semana pasada estuvimos. Y bueno, una misión especial, familia, es una misión cuarentena. Yo no sé si... ¡Feliz cuarentena, chavales! ¡Feliz cuarentena! Ah, vale, que bueno, pues, ojo, porque tenemos a Manu. No. Se ha conectado Manu, sí, se ha conectado Manu y está por ahí. No, que no quiere salir. ¿Va a salir por primera vez en el programa? Va a salir el Manu, tío. ¡Bien, Manu! Ahí está Manu, esa. ¡Qué estúpida! Esta es nuestra mano detrás de las cámaras, por fin la conocéis. Sí, pero... No, pero no va a hacer la cámara, tío. El tío, como dice, que yo me he puesto el efecto ese de que me se ve a mí y todo lo otro borroso, que se ve la Lola. Sí, tranquilo que se ve la Lola. Yo, familia, bienvenidos un lunes más. Son las 7:30, media horita de retraso. Bienvenidos a una nueva emisión de Yo me quedo en casa, volumen 12, emisiones especiales hasta que pase la cuarentena. Para repetir otra semanita más, el señor Nikov, la bestia alicantina, ¿qué pasa? Buenas tardes, chicos. Un saludito a todos esos face streaming. Pues nada, vamos a ver si damos un poquito de buen rollito y buena vibra hoy. Familia, veis a todos que están de estreno, menos yo y Ruletti, que somos los pringados. Aquí están todos con croma en casa, tío. Y ya está, tío. Así es como van el partner. Ya veis, tenéis que darle like, compartir y suscribiros. Ya sabéis que esto es un programa, era un programa semanal, ahora es bisemanal. Acordaros que todos los lunes y los jueves hasta que pasemos la cuarentena. Y después ya volveremos a la normalidad, al plató de antes y todo el rollo de antes. Que no son las 8, pido un aplauso para el detrás de las cámaras, Black Papa Noel, tío. Ah, sí, que nunca, no he dicho Manu, detrás de las cámaras. He dicho estreno ya. No he dicho, me cago en la madre. Mira, Manu. No sé qué es, pero en el plato. Mira, Manu, que está en el plato. María Tejada.
Hey yo, familia. Bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo capítulo, Desfase 1, capítulo 2. A ver si lo hacemos más largos. Desfase. Poquito a poquito vamos acogiendo... ¿Desfase? Desfase, ¿no? Es desescalada. Ah, desescalada. Pues yo quería que era desfase. Escalada muy largo. Fase bueno, muy largo. Poquito a poquito vamos cogiendo la normalidad y entonces ya hago... ¡Chas! Ahora sí, tío. Vale. Yo tenía unas ganas locas, tío, de estar aquí. Está chulo el estudio, tío. En carne y hueso, Ruleti, tío. ¿Qué pasa, tío? Está a gusto, esta silla es cómoda. A ver, el Nico, tío, porque lo tenemos aquí en la camarilla. Pero de eso, ¿qué pasa, Nico? Muy buenas, bien, aquí estamos. Bueno, a ver si tú vienes un día en carne y hueso, tío, y por lo menos estás aquí in situ, como el señor Ruleti. Ah, Ruleti. Sí. ¡Cama la puta! ¡Levántate! ¡Saluda a todos los Space Strains! ¿Qué pasa aquí? Bueno, parecía que no, pero... ¡Hey yo, familia! Bienvenidos a una nueva emisión. Emisión 197. Volvemos a la... un poquito a la normalidad. Perdón por el retraso, 8:43. Espero que nos escuchéis bien. Vamos a retocar, hemos tenido problemillas. También veo a Ruleti un pelín grande. Sí, muy grande, tío, ¿qué pasa? ¡Ah, no! Te bajo. A ver, bájalo un poquito. Ahí, ¿mejor? Sí. Vale, a ver. Hay que decir que por lo menos al Rulo hoy se le ve de puta madre. No te veo el micro bien, ¿eh? A ver. Tienes que darle doble clic. Doble clic, a ver. Se ha movido el 3. Parece y todo que me haya tocado y todo. El Rulo. Espera, voy. Bueno, habla tu Rulo, que ya estás aquí. Va, motherfucker. Bueno, ¿qué pasa, chavales? Buenas. En clave de rap, programa número 197. Volviendo a la nueva normalidad, ya sabéis, desde Garra Music 2.0, chavales. Es lo que tiene, claro que estoy aquí otra ahora vez. Sí, ahora sí. Hey yo, motherfuckers. Bienvenidos una semanita más. Esto es En Clave de Rap, totalmente en directo desde Garra Music y hoy probando en Twitch. Así que si hay algún corte o pasa algo, engancharos a la emisión de Twitch. Vamos a empezar a hacer esto porque estamos hasta los huevos de que nos chapen y tengamos que emitir un millón de veces por Facebook.